Buenos días. Mira, hoy vamos a hacer una tarea. Ya sabéis que a lo largo del año vamos celebrando que si hoy es el día del niño, que si mañana es el día de la mujer, que si pasado mañana es el día del síndrome de Down, que es el día del autismo, ¿verdad? Hay un montón de días que se celebran precisamente para poner el foco en esos colectivos que normalmente parece que se visibilizan menos. Entonces nosotros, y además ya sabéis que yo soy partidaria de no celebrar tantos días, sino de celebrar la diversidad en general, no el día de tal, el día de cual. Pero este año vamos a hacer una tarea con los niños de infantil, con la profesora Aitana, los niños de infantil de 5 años, que ya han venido al instituto en años anteriores a hacer otras cosas, otras tareas. Y además, este año han venido ya a hacer una cosa de robótica, la Semana Europea de la Robótica. Pero el día 2 de abril vamos a celebrar el Día del Autismo. Entonces, allí, en esa clase, hay un chico que se llama Eugenio. Vamos a ver, vamos a poner un vídeo y vamos a escuchar que hicieron la televisión a Eugenio. Vamos a escuchar a la profesora. Entonces, ese día, ellos van a venir con su profesora y con la madre de Eugenio a contarnos cómo se trabaja y cómo se comunican ellos con un niño que tiene autismo cuando es muy pequeño. Porque cuando ya son más mayores, ya han conseguido tener lenguaje, han conseguido normalizar más la vida, pero cuando son pequeñitos, con 3 años, a lo mejor todavía no hablan bien o tienen más dificultades. Entonces nos van a contar cómo ellos se comunican y trabajan con el niño en clase. Y luego su madre también nos va a contar cómo es el día a día de Eugenio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros hoy, en esta clase, lo que vamos a hacer son dos cosas. La primera, vamos a ver un vídeo. Primero vamos a hacer una lluvia de ideas con turnos de palabra cerrada. Voy a nombrar a un moderador y a un controlador del tiempo, a dos personas que me van a ayudar. Y vamos a hacer una lluvia de ideas durante 5 o 6 minutos. Luego vamos a ver dos vídeos. Uno de un chico autista mayor que cuenta su día a día y sus capacidades. Y luego este que os estoy diciendo de Eugenio, que es un vídeo cortito, pero luego hay uno de este chico más largo, que si lo queréis ver, os mando el enlace y ya lo veis en casa, porque si no nos va a dar tiempo a verlo hoy, ¿vale? Una vez que terminamos de ver los vídeos, vamos a hacer una reflexión personal a través de 2 o 3 cuestiones que yo voy a plantear. Y luego, después de eso, vamos a hacer una puesta en común rápida y lo más importante que vamos a hacer hoy son los regalos y las invitaciones que vamos a hacer para los niños. Mirad, me he traído... Vamos a hacerle un separahoja, ¿vale? ¿Sabéis lo que son, no? Para ponerlo en los libros cuando leemos. Entonces, marca páginas también. Entonces, lo vamos a hacer muy bonito. Aquí he traído unos lacitos azules para ponerle, porque el color azul es un poco el que se simboliza el autismo. Entonces, lo vamos a hacer muy bonito y yo a cada niño o a cada niña le voy a dar el nombre de un niño de allí. Van a sobrar marca página, porque allí son menos niños que somos nosotros. Nosotros somos 31 y allí serán 25 por ahí. El que no tiene nombre no pasa nada, porque le vamos a regalar también uno a Aitana, le vamos a regalar también otro a la madre de Eugenio, que no sé cómo se llama, pero bueno, ya se lo regalamos. Y los demás los vamos a poner todos en el árbol de las emociones. El lunes día 2, cuando ellos vengan, van a estar los marca páginas puestos en el árbol de las emociones y además va a haber globos azules, que van a adornar el árbol, ¿vale? A los globos azules, pues ya veremos si le ponemos unas caritas o ya veremos qué hacer. ¿Ha quedado claro lo que vamos a hacer, no? Sí. Cuando llegue el tiempo de hacer marca página, si no da tiempo en esta hora, os quedáis con el profesor o profesora que venga luego y lo hacéis con ellos, lo termináis con ellos. Muy bonito, muy bien hecho, que sabéis que es un regalo que le vamos a hacer cada uno al niño que nos haya, o la niña que nos haya tocado. Bien, ¿qué vamos a hacer después con esto que tengo aquí? Con esto que tengo aquí vamos a hacer invitaciones. Cada equipo va a hacer una invitación para invitar a esa clase a venir aquí a celebrar con nosotros el Día de la Diversidad con el Autismo, ¿vale? Es complejo hacer solamente una invitación y sois 7 equipos, yo he pensado que vamos a fomentar la creatividad y vamos a hacer una invitación por equipo. Y luego vamos a votar la que más nos guste y esa que más nos guste vamos a llevarla allí al colegio con el cartel. El equipo que va a llevar la invitación al colegio va a ser el equipo de Samuel. ¿Vale? Ya podéis entender por qué va a llevar ese equipo la invitación. Todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Sí. Un momentito. ¿Vale? Esto es lo siguiente. Entonces, cada equipo hace la invitación. Pensáis que vaya a poner, lo que vaya a poner es invitando a que vengan con nosotros. Luego votaremos la que quede más bonita y la que llevamos o la que os parezca más adecuada. También hay que hacer otra cosa, que es... Estas que son las invitaciones son las que tienen el agujerito para poner el lacito también, ¿vale?
Y luego, hay dos que no tienen agujerito. ¿Y con estas qué vamos a hacer? Vamos a darle, vamos a hacer como un, dando las gracias, una para Aitana y otra para la madre, por venir a trabajar con nosotros y a compartir ese día. Dos minutos de turno de palabra. Los cuento y cierro el turno, ¿vale? Venga, que la cosa va muy bien. Venga, Marco 1, Mónica 2, Antonio 3, 4 y 5. Venga. Yo puedo saber el nombre de la madre de Eugenia porque yo vivo en mi organización y cuando el verano pues la madre se sienta con mi madre y habla en la oficina. Fenomenal. Lo averiguas y entonces tú te vas a encargar de el que hagas tú va a ser para la madre de Eugenio porque ya tienes alguna sintonía con ella, ¿vale? Entonces ya Marco tiene asignado el de la madre de Eugenio. Mónica. ¿Puede ser la moderadora del tiempo? Ahora ya vemos. Venga. Que a mí me gustaría hacer de Eugenio. Eso es. Tú puedes hacer de Eugenio, ¿vale? También. Nadie lo ha dicho hasta ahora, vale, aplicado el de Eugenio. Venga, pues como ya tenemos dos niñas que han pedido, las vamos a aceptar. Mónica va a ser la, del, la moderadora del, del tiempo y tú la moderadora del, del turno de palabra, ¿vale? Venga, ponéis las dos aquí conmigo. ¿Qué con el de Tomás Ibarra? No, vamos aquí a del Carmen. ¿Y vamos nosotros o ellos? Venga. ¿Quién tiene palabra? Venga, Antonio, ¿qué nos quieres contar? Que una autista, mi primo autista, si se pone bastante nervioso cuando establece contacto físico con una persona ajena a él. Así que intentar no apelotonarlo alrededor suyo o abrazarlo. Exactamente. Muy bien. Venga, ¿alguien más? Venga, Javi. ¿Es su primo Eugenio? No, su primo no es Eugenio. Lo que pasa es que él tiene un primo que es autista y está muy sensibilizado con ese tema. Igual que si tenemos un abuelo con Alzheimer, pues nos sensibilizamos mucho con el tema del Alzheimer. Hay un niño de la otra clase que hoy, cuando habéis, todos habéis hecho ya el cuestionario, ¿os acordáis, sí, no? Sí, y habéis visto el primer cuestionario de conocimientos previos, salía después si teníamos 4 aciertos, 5 aciertos, 6 aciertos, ¿no? Sí. Pues hay un niño de allí que ha sacado 6 de 6. Y cuando le preguntáis, dice, es que yo tengo un primo con síndrome de Down y estoy muy sensibilizado con ese tema. Entonces, los temas que nos sensibilizan los conocemos mucho. Entonces, Antonio está sensibilizado con ese tema y lo ha expresado muy bien. Hay que tener un poquito de esperar. La persona que tiene autismo normalmente no está muy, un poquito más reacio al contacto físico. No todo el mundo, pero es una de sus características en general, con lo cual, venga, muy bien. Dime. Cuando uno se pone nervioso, empieza a hacer movimientos raramente. Sí, ellos tienen también, a veces, dependiendo del grado de autismo que tenga, tienen también una cosa que se llama las estereotipias, ¿no? Y entonces, hacen un poquito, pues nada, pues uno intenta hacer una conducta incompatible o alguna cosa, pero relaja y ya está, no pasa nada. Dime. Autista, que cuando hace mucho ruido, se pone también muy nervioso, se tapan así las orejas y no les gusta el ruido. Esto es fundamental. Lo que ha dicho Javier es de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para ese día. Vamos a ver, eso es importantísimo. El día que venga, Eugenio, efectivamente, ya veréis que en esa clase la profesora y los niños siempre hablan en susurro. Entonces aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo extra porque sabemos que a veces se nos va el control del ruido y entonces ese día sí que vamos a tener que estar todos muy calmados, tranquilito y por favor que él se sienta bien, porque estoy segura que se va a sentir bien. Ya veréis. ¿De forma en el embarazo o cuando ya ha nacido? Ese tema lo vamos a estudiar. No vamos a darle respuesta ahora. Si alguien tiene la respuesta, se la da Mónica, pero si no tenemos la respuesta, es una de las cosas que yo voy a proponer este año. Vamos a estudiar un poco por qué se produce, igual que el síndrome de Down. Vamos a ver ese tipo de características que tienen las personas diversas, por qué se producen, si son ya en el embarazo o son después. Los niños que son así, hay muchas veces que hay cosas que no se vean muy bien, pero otras que se pueden aprender. Por ejemplo, si le gustan mucho los coches, aprende todos los tipos de coches y todas esas cosas porque le gusta bastante. Exactamente. Son niños que tienen lo que les gusta, pues le apasiona y aprenden un montón. Además, tienen un montón de capacidades. Nosotros estamos viendo siempre que todas las personas tenemos capacidades y cosas que no se nos dan bien. Entonces, los niños autistas tienen sus problemas, entre comillas, o sus dificultades, pero tienen un montón de capacidades como todo el mundo, ¿no? Venga, más cosas. Es que
que cuando establecen contacto físico con alguna persona se ponen nerviosos, no, porque no, no son ellos los que... son nerviosos, normalmente son nerviosos, que no les gusta el ruido, que no les gusta callar mucho ruido y que pues, normalmente son muy listos. Vale, muy bien, pues venga. Ahora vamos a hacer la siguiente tarea, Mónica, ya te puedes sentar, cariño. Violinista, compositor, pianista. Soy tenor. Pues estoy ahorita haciendo mis estudios de mejoramiento de la técnica vocal en Hamburgo, en la Hochschule für Musik, de Hamburgo, en Alemania. Muy bien. Y aquí estoy aprovechando al máximo toda esta oportunidad que Dios me ha dado. Ya no nos da oportunidades, no nos considera a las personas con autismo, como yo, como personas incapaces, ¿no? Ya lo limita, en otras palabras, lo limita a uno, en este caso a las personas con autismo, diciéndole que jamás era capaz, por ejemplo, de estudiar, de formarse en un colegio, en una universidad, y en lo cual, gracias a Dios, lo he logrado, y hago de trabajar en este lugar, en la experiencia que he visto es que si la familia simplemente no trabaja con la persona, se puede convertir en una discapacidad para toda la vida. Pues, he indicado no solo que puedo, sino pues, y también la idea de mostrar que yo también puedo, que todos ellos pueden y que jamás es suficiente para hablar, ¿no? cuando tenga la oportunidad. Y también ha significado que... Es siempre potenciar que el autismo no es la característica que define a la persona, sino que bueno, pues es una persona que tiene autismo, pues como una persona que tiene diabetes o que puede tener otra condición. Al final el lenguaje que se utiliza y la manera en la que se nombran las cosas, pues sí que te orienta, ¿no? hacia una cosa o a pensar de una manera o a pensar de otra. Entrenamiento, etcétera. En este caso estamos hablando de una alteración del desarrollo que afecta desde pues, prácticamente bueno, las etapas prenatales, ¿no? Entonces el sistema nervioso se configura de una manera distinta. Entonces hay cosas que están absolutamente erradicadas, como puede ser eso, ¿no? que estemos hablando de un trastorno emocional. Pues no, sabemos ya desde hace mucho tiempo que es un trastorno con una base genética y que las familias no tienen nada que ver en que una persona tenga autismo. No son generadores del autismo, que eso hace pues, 70 años era la hipótesis fundamental. Sabemos eso con seguridad. Tú naces y eres diferente. Pues tu percepción de todo, de la vida, del pensamiento, de la sensorial, es distinta al resto de las personas. Pero claro, tú percibes un mundo rarísimo. Todo lo que percibes alrededor es raro.